queremos daros las gracias y la felicitación por la magnífica labor que hacéis en nuestra localidad, en El Coronil, y deciros que podéis seguir contando con nosotros como año tras año hacéis y que estamos a vuestra entera disposición. No hay nada más satisfactorio para, bueno, para los empleados de la Caixa que nuestra alma, nuestra obra social. Realmente ese es el origen fundacional de nuestra entidad y es el que llevamos a gala. Así que os felicitamos por la labor social que hacéis y por las necesidades que podamos ayudaros a cubrir aquí en El Coronil. Así que muchas gracias por contar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y a la Fundación La Caixa, que esto se siga haciendo por nuestra familia de Cáritas y, bueno, que Dios nos vaya ayudando a todos. Ellos para donarlo y nosotros para darle buen empleo con nuestra familia. Yo también agradezco el esfuerzo que también hacéis año tras año colaborando con la parroquia y entregando este dinero pues para que el equipo de Cáritas pueda darle uso, pues como ha dicho María Luisa, pues las familias necesitadas. Y también, bueno, ya que se va a publicar en la televisión local, pues agradecer al resto de personas que colaboran con la Cáritas parroquial y pues hacer una llamada también de atención a aquellas familias pues, que estén necesitadas o aquellas personas que puedan necesitar algún tipo de prestación y de ayuda, pues que sepan que la parroquia representada en el equipo de Cáritas, que son las personas que en nombre de nosotros, en nombre de la parroquia, pues prestan este servicio, pues puedan acogeros, puedan atenderos, puedan escucharos y sobre todo puedan acompañaros. Creo que es importante, porque en una situación a veces tan difícil, pues que en la parroquia encontráis también un lugar donde bueno, pues a veces uno hay sí, donde podáis pues encontrar una solución, entre comillas, ojalá pudiéramos darle solución a todo, pero sobre todo pues un corazón que sepa también quereros y amaros.